incidencia sería entre uno de cada 5.000 o 10.000 recién nacidos. El grupo de las enfermedades lisosomales no es tan bajo. En algunas series incluso se habla uno de cada 3.000. Pero bueno, son series de grupos muy particulares, fundamentalmente de regiones asiáticas. ¿Y cómo afecta a los niños? Pues es muy heterogéneo, como muy bien comentaba, pero los niños suelen nacer sin ningún tipo de problema habitualmente y de forma progresiva van deteriorando algunas de sus capacidades, van apareciendo rasgos que no estaban presentes al nacimiento, pues empieza a haber un retraso, empieza a haber unas alteraciones esqueléticas, empieza a haber alteraciones faciales, empieza a haber pérdida de capacidades, el niño deja de hacer algunas cosas que hacía y se vuelve un poquito aspecto tosco. Es decir, que es una enfermedad progresiva de un niño que a priori había nacido sin ningún tipo de problema. A veces las manifestaciones son exclusivamente neurológicas, es un niño que hace regresiones, pérdida de capacidades que había adquirido. Y esta pérdida de capacidades, pues probablemente, pues en muchas ocasiones es irreversible si no hacemos un tratamiento adecuado. Es decir, los niños suelen nacer sin problemas y de forma progresiva van acumulando una serie de problemas que pueden ser esqueléticos, pueden ser de aspecto y fundamentalmente neurológicos. Algunas de las enfermedades lisosomales son enfermedades que son potencialmente tratables y solo serían tratables si las detectamos antes de que se produzcan esos daños que, como decimos, son progresivos. Identificar una enfermedad cuando una opción de tratamiento no permite rescatar ese daño neurológico probablemente pues no tenga demasiado sentido, salvo para lo que puede ser el consejo genético. Son enfermedades hereditarias que en una misma familia la pueden padecer más de uno o dos hermanos, con lo cual el diagnóstico de un primer caso permitiría modificar pues algunas conductas y podría lógicamente evitar el nacimiento de un niño que tuviera estos problemas o detectarlo muy pronto para poder iniciar un tratamiento en ese segundo hermano. Evidentemente, la detección mediante cribado debe llevar obligado un tratamiento y un seguimiento adecuados. Tenemos que cribar o diagnosticar al nacimiento aquellas enfermedades lisosomales para las cuales exista un tratamiento. Y nosotros, y la industria, y el desarrollo tecnológico, tenemos claro que existe un grupo de enfermedades lisosomales que pueden ser tratables si le diagnosticamos en tiempo y forma. Diagnosticar una enfermedad lisosomal antes de que haya daño muchas veces puede ser tratable. Tratable mediante terapias farmacológicas o en ocasiones mediante técnicas que implican un trasplante de médula ósea, por ejemplo. Diagnóstico precoz. Introducirlos en el cribado o no depende de la capacidad que tengamos de hacer el seguimiento y del tratamiento. No tiene sentido implantar un programa de cribado si no tenemos opciones de tratamiento, pero sí lo tiene si tenemos esas opciones terapéuticas. ¿Por qué estas enfermedades y no otras? Eso es una pregunta que tenemos que hacernos entre todos. Pero lógicamente, las personas que trabajamos en enfermedades metabólicas, nos gustaría que estas enfermedades lisosomales tratables, no todas, sino aquellas que son tratables, se incorporen en los programas de cribado en la medida de lo posible. Evidentemente, esto tiene sus efectos secundarios porque no conocemos todo sobre las enfermedades que cribamos. Hay pacientes o niños que pueden dar positivo en un cribado y no tenemos claro si van a hacer una enfermedad grave. Las formas de manifestarse en la enfermedad son variables, leves, moderadas y graves. Hacer un enfermo a un niño que nunca iba a desarrollar una enfermedad grave, pues probablemente tenga sus conflictos o problemas éticos. Con lo cual, tenemos ahí un grave dilema. ¿Debemos hacer cribado? Sí. ¿De qué enfermedades? De las que son tratables y especialmente aquellas que conocemos mejor, ¿vale? Porque no vamos a cometer esos falsos tratamientos o esos falsos diagnósticos. Algunas se conocen muy bien, pero son de inicio en la edad adulta, como puede ser la enfermedad de Gaucher o como puede ser la enfermedad de Fabry. Y en esas dos enfermedades que son tratables y se conocen bien, probablemente no estaría indicado un diagnóstico en el periodo de recién nacido. Pero otras enfermedades como las mucopolisacaridosis o algunas lipofuscinosis o las SMD son enfermedades en las cuales el diagnóstico muy precoz permite iniciar un tratamiento que es efectivo. Esas enfermedades son aquellas que creemos que deberían ser incorporadas en los programas de cribado. Enfermedades de manifestación en edad pediátrica, cuyo inicio precoz cambia radicalmente el curso del pronóstico de la enfermedad. Fundamentalmente, algunas mucopolisacaridosis, las lipofuscinosis y la ASMD. Es nuestra pelea de todos los días. Evidentemente, hay enfermedades metabólicas hereditarias cuyo diagnóstico se hace a partir de un niño que se pone muy enfermo, un niño crítico en el periodo de recién nacido.
Y para otras enfermedades, pues son niños que pierden capacidades o habilidades que habían adquirido. Cuando hablamos de enfermedades lisosomales, fundamentalmente el pediatra tiene que reconocer que todo niño que pierde sus capacidades neurológicas, que hace una regresión, o un niño que tiene una fase, que es un aspecto hurleroide, un aspecto tosco, un aspecto con deformidades óseas, anomalías que podemos confundirlo con lo que son displasias óseas, debemos pensar que podemos estar ante un niño con una enfermedad lisosomal. Si además ha tenido algunos datos particulares, como pueden ser pues, un problema auditivo en edades precoces, o incluso enfermedades propias del adulto que aparecen en el niño, como un síndrome del túnel carpiano, o algún tipo de anomalías esqueléticas, dolores, que se han etiquetado a lo mejor falsamente de un dolores articulares, de crecimiento, artritis reumatoide, debemos pensar en la posibilidad de que estemos ante una enfermedad lisosomal o de depósito lisosomal. La verdad es que es apasionante porque todo lo que es el desarrollo de las terapias avanzadas, lógicamente, se aplican sobre este grupo de enfermedades porque son enfermedades muy graves. Son solo a lo mejor el 1 o 3% de las enfermedades metabólicas, pero bueno, es un número que no es desdeñable. Cuando nos planteamos incorporar medicina personalizada, terapia genética, edición génica o búsqueda de biomarcadores que nos permiten conocer el pronóstico de las enfermedades, realmente nos encontramos que las enfermedades lisosomales son el grupo de enfermedades sobre las que queremos trabajar. Hay muchos ensayos clínicos que se están haciendo, o ensayos preclínicos en animales con terapia génica que son efectivos para algunas enfermedades lisosomales. Existen algunos pacientes con enfermedades lisosomales que están sometiendo a ensayos clínicos en fases iniciales. Estamos siendo capaces de hacer terapias avanzadas mediante infusión de enzima, no solo a nivel de sangre periférica, a nivel plasmático, que son capaces de tratar parte de los síntomas de la enfermedad, sino también a nivel del sistema nervioso central. Somos capaces de utilizar moléculas pequeñas, que son moléculas chaperonas o moléculas que inhiben la formación de los sustratos que se acumula. Es decir, todas las terapias avanzadas se están aplicando y desarrollando en las enfermedades lisosomales. Unas en modelos celulares, otras en modelos animales y algunas en personas, en humanos, que realmente pues, tienen un pronóstico infausto y con lo cual la única opción que tienen en ocasiones es someterse a técnicas de terapia genética o terapia génica. Probablemente las enfermedades lisosomales más graves sean la punta de lanza del desarrollo de la nueva medicina, la medicina basada en terapias avanzadas. Es decir, que hay terapia genética que es efectiva, hay modelos animales que nos permiten conocer cómo se va a comportar una enfermedad determinada, hay la utilización de enzimas, moléculas que modifican el metabolismo celular, etc. Aspectos muy interesantes son que probablemente muchas enfermedades raras genéticas acabaremos creando un avatar de cada uno de estos enfermos para ver cómo se comporta esa mutación concreta en un animal, en un modelo animal, que se parecerá o no a la persona, pero podremos ensayar sobre ese modelo avatar algunos de los tratamientos que luego tendremos que ensayar o probar en personas. Hay ensayos clínicos fase 1 y fase 2 de terapia génica que realmente han demostrado que pueden ser efectivos. Terapia génica mediante vectores o mediante edición genética. Es decir, la punta de lanza de la medicina está aquí, con las enfermedades lisosomales. Todavía es pronto para tener terapias genéticas que sean seguras con garantía. No tenemos claro algunos aspectos, como la duración o el efecto de la terapia. Tampoco tenemos claro cómo se van a financiar. Tenemos evidencia que solo serían útiles si lo detectamos pronto, con lo cual primero habrá que desarrollar eso de lo que hablábamos antes, la detección muy precoz, antes de que haya daños, porque la terapia génica rescata la función de las células, pero no rescata la función del cerebro o no rescata aspectos de la vida del niño que han sido dañadas. Es decir, que tenemos mucho que avanzar. Por un lado, afianzar estos avances en tratamiento y por otro lado, hacer el diagnóstico precoz que probablemente o seguramente, como ocurre en Estados Unidos, va ligado a los programas de detección precoz, muchos de ellos en el periodo del recién nacido o incluso prenatales. Ya hay terapias intraútero para algunas enfermedades lisosomales. La realidad de la terapia enzimática y de la terapia de reducción de sustrato ya está ahí. A veces el problema es un problema de financiación, es un problema de aprobación, porque ya se han pasado las fases clínicos tipo ensayos en fase adecuado, fase 2, fase 3, fase 4, y a veces lo que necesitamos es la aprobación, porque no tenemos claro si va a ser efectivo o no del todo, y efectivo en qué medida, porque me corrige las anomalías óseas y esqueléticas, pero no la neurológica, pues probablemente es discutible que sea un tratamiento razonable. Tenemos que buscar otra vía para que sea razonable. Y la terapia génica nos quedan, yo creo que probablemente, pues 4 o 5 años. Pero la terapia génica está ahí,
está ahí para muchas enfermedades y las lisosomales serán de las primeras, aquellas que tienen afectación precoz y grave con compromiso neurológico en muchos niños. Pero está ahí. En los próximos 4 o 5 años el modelo terapéutico de medicina ha cambiado y va a cambiar para este tipo de enfermedades lisosomales. La verdad es que el lisosoma, que antes era una organela de segunda en la célula, ha pasado a ser un elemento fundamental en la regulación de muchos ciclos celulares. Evidentemente, la regulación de todos los ciclos celulares juega un papel importantísimo en la replicación del virus y en la respuesta celular a la infección por el virus. Todo aquello que de alguna manera modifique la respuesta lisosomal puede modificar la respuesta del virus y viceversa. Tratamientos que hayan demostrado que son efectivos para controlar algunos efectos inflamatorios no controlados o cascadas de muerte celular no controladas que el virus produce en las células, probablemente nos enseñen a utilizar herramientas o tratamientos que van a ser efectivos para algunas enfermedades lisosomales que a día de hoy pensamos que son de difícil tratamiento. Algunos de los efectos de las enfermedades lisosomales vienen derivados no del déficit de la enfermedad lisosomal, del déficit de la hidrolasa, de la enzima, que lo sustituimos con nuestra enzima de sustitución o con la terapia genética, sino con los procesos inflamatorios que se generan dentro de la célula. Cómo controlar esa inflamación derivada de disfunción del lisosoma va a ayudar a que las terapias que utilicemos para el COVID vayan a ser útiles en pacientes con enfermedades lisosomales. Es decir, que hay una sinergia y tratamientos o aproximaciones a pacientes con enfermedad lisosomal probablemente nos vayan a ayudar a entender respuestas inflamatorias anormales que se producen por el contacto con el virus, con lo cual hay una sinergia en la investigación en los dos sentidos. El lisosoma juega un papel determinante en la regulación del ciclo celular y, por tanto, la replicación del virus y, por tanto, de algunas situaciones como la que estamos viendo en pacientes con infección grave por el coronavirus. Algunas enfermedades como el Gaucher son casi modelos que son superponibles con lo que es la infección por COVID. Es un síndrome de activación macrofágica de un grupo de células particulares que realmente se parece en algunos aspectos a lo que es la infección por COVID y en esa fase inflamatoria. Con lo cual tendrán elementos comunes de respuesta y aproximaciones terapéuticas también serán comunes.